Muy buenos días, permítame presentarme, soy el profesor Abraham Méndez. Estamos aquí en este programa de nuestros alumnos representando la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. A continuación se van a presentar los alumnos, los cuales concursaron en el concurso de robótica de CIME Culhuacán, los cuales tuvieron uno de los mejores lugares, y en este caso tenemos... ¿Qué tal? Soy Carlos. Hola, yo soy Diego. Hola, yo soy Eva. Hola, yo soy Carlos. Hola, muy buenos días, yo soy Raúl. Bueno, antes que nada nosotros les queremos platicar un poco del proyecto que los chicos desarrollaron en una forma de innovación tecnológica, los cuales ellos crearon un robot el cual se pudiera desplazar autónomamente. Y entre estas situaciones, chicos, les pregunto, ¿cuál fue la iniciativa de crear este robot? Pues bueno, la iniciativa como tal fue más que nada ayudar a salvar vidas, crear un vehículo el cual fuera directo, autónomo, que se pudiera desplazar por sí mismo y más que nada, pues sí, básicamente salvar vidas, ya que sabemos que los desastres nucleares como los de Chernobyl, etcétera, han estado presentes en los avances tecnológicos que ha tenido la humanidad. Pues yo quisiera comentar que este proyecto nos ayudó a superarnos a nosotros y pues más que nada estuvimos trabajando en equipo en nuestro taller, hicimos diversas pruebas para que pudiéramos lograr hacer lo que hoy les venimos a mostrar, que sería nuestro robot. Muy bien, también los chicos, la señorita Eva y los demás integrantes del equipo, platíquenos un poco más qué fue lo que ustedes participaron y crearon aquí en el equipo. Pues aquí nosotros ayudamos en el diseño de la maqueta que fue, como ya lo había comentado mi compañero Carlos, que es de Chernobyl. Esa fue un desastre de desastres nucleares y el proyecto consistió en que cuando haya esos desechos, el humano no puede entrar allí para que no pierdan vidas. Como comentó nuestra compañera Eva, nosotros nos basamos en una maqueta a escala, utilizando material reciclado, reutilizando todo lo que es botellas, PET, cartón, ¿qué más? Hojas para engargolar. Y básicamente nos basamos en los desastres nucleares que han habido en tiempos anteriores. Inclusive platiquen de la experiencia que pasamos allá en el concurso, en medio de tantas escuelas, la competencia cómo estuvo y a pesar de todo el gran papel que ustedes efectuaron. Bueno, sí, lo que yo quisiera comentar es que, como dijo el maestro, fuimos a CIME Culhuacán, estuvimos esperando esa oportunidad para poder concursar, competimos contra diversas escuelas, las cuales llevaban igualmente que nosotros proyectos que ellos habían diseñado que eran bastante buenos y pues nosotros obtuvimos un tercer lugar. Muy bien. Y Carlos, por favor, platícanos el hecho de construir y armar en tan poco tiempo la maqueta, la forma en que se organizaron, se sincronizaron, la forma en que programaron sus tiempos. La maqueta se llevó a cabo más o menos como en 2 semanas. Esta maqueta se fue diseñado por partes. Primero se generó lo que fue el coche, luego de ahí hicimos, como bien dijeron, una maqueta que se fue basada en Chernobyl, en donde se efectuaba un desastre tóxico, donde el coche entraba y salía depositando ese desperdicio que no toque, para que no lo toque el humano. Muy bien, aquí se le está haciendo mucho énfasis a todo lo que es, se le está inculcando a los alumnos de la DGEST que puedan crear cosas nuevas, innovar con la sustentabilidad,
ahorro energético. Los chicos en su prototipo, en su robot, es autónomo por medio de un programa. Platícanos de ese programa, Carlos, el cual, ¿cómo puedes controlar este robot? Pues este programa como tal se llama Arduino. En este programa básicamente se efectúan diversos comandos por medio de la programación. El lenguaje es muy parecido al lenguaje que se utiliza en PIC. PIC es una herramienta que, como ya lo he mencionado, se utiliza para programar diversas cosas. En este caso fuimos juntando diferentes funcionalidades para darle paso al robot. El robot se formó con primeramente encendiendo un LED a distancia por medio de Bluetooth y pues así darle un mayor enfoque a nuestro proyecto. Este robot está compuesto por distintas partes recicladas, tapas de botellas y algunos cables que ya pues ya no tenían funcionalidad. Muy bien, a continuación vamos a ver unas fotos y les vamos a ir dando las explicaciones de una de ellas para que podamos verlas y verlas en una forma más implícita, las acciones y los comandos que los alumnos pueden ejecutar por en este robot. Adelante, Carlos, Raúl, si gustan explicarnos lo de las fotos. Lo que vemos aquí es el curado. En aquel lugar se efectuaban varias personas. En ella juzgaban y recibían. En este lugar vemos al jurado. En este lugar vemos que les están realizando preguntas a mis compañeros sobre la maqueta y el prototipo que se generó. Muy bien, Raúl, las rondas en las cuales estuvieron ustedes concursando, si gustas explicar por medio de esa foto. Fueron dos rondas. La primera ronda fue basarse en preguntas de qué fue hecho, cómo fue. Y la segunda ronda, que fue ya ahora las eliminatorias, fue igual basándose en las mismas preguntas. Bueno, en diferentes preguntas más bien, perdón. Muy bien. Aquí están los chicos, Eva, ¿cómo? ¿Aquí qué estaban haciendo los chicos? Nosotros estábamos observando. Estamos observando porque el jurado preguntaba de en qué consistía y cómo se realizó. Y pues esa foto nos representa que ahí estábamos, ¿cómo se llama? Estaba atento a las preguntas de los jurados. Exacto, ya estaban participando los chicos, ya estaban demostrando las habilidades del robot y los desplazamientos en las direcciones y los comandos que ellos tenían. Muy bien. Los chicos, en base al esfuerzo, al apoyo que ellos tuvieron tanto de sus padres, en este caso de la escuela, fueron creando, innovando cosas totalmente distintas. En un principio estábamos pensando en un brazo hidráulico, en otros robots, pero conforme ellos fueron en el internet investigando, viendo cosas nuevas y con la experiencia que ellos fueron adquiriendo, pues se dieron la oportunidad de crear algo más, un poquito con mayor esfuerzo, con mayor tenacidad, que era meterse al área de la robótica, de la electrónica, y por lo cual formaron y crearon totalmente un automóvil autónomo, en este caso controlado por la energía de batería. Diego, por favor, coméntanos cómo son los desplazamientos por medio de cómo los controlas el auto. Sí, miren, como lo mencionó anteriormente mi compañero Carlos, diseñamos un programa el cual nos permite movilizar el robot, que es un automóvil. Tiene un movimiento que es hacia enfrente, un movimiento hacia atrás, diversos como a la izquierda y a la derecha, y un modo que es el modo autónomo, el cual cuando ya no se puede controlar el robot por medio de nuestra aplicación, se controla solo. Si hay un peligro, directamente lo evade. Y no sé si quiera comentar mi compañero Carlos. Explícales un poco más del teléfono, explícale qué distancia podemos tener. Con la aplicación lo que logramos es básicamente controlar el robot
por una distancia medianamente de unos 20 metros. Pasando esa distancia, el automóvil por sí solo empieza a evadir distintos obstáculos. En este caso, la aplicación que nosotros la formamos tiene distintas funcionalidades. Como ya les he dicho, tiene dos principales funcionalidades, que es el modo autónomo, que es precisamente ese sensor que se ve ahí en pantalla. Lo que puede hacer ese sensor es detectar distancias de hasta 5 metros, y en este caso ese sensor es el encargado de precisamente ver los obstáculos, esquivarlos, etcétera. También lo que podemos ver es que en la parte de abajo tiene dos servomotores, motores que son bastante poderosos, tienen la capacidad de cargar 1 kilo cada uno. Y si nos muestran la parte de enfrente, pueden ver que ahí están todas las conexiones que nosotros realizamos y programamos en el taller. Además, pueden ver ahí solo se mantiene con una pila de 9 volts. La parte de enfrente, ustedes la pueden ver, tiene como base un eje de un popote con dos tapas. Esas dos tapas son recicladas. También les queremos hacer énfasis en que todo esto fue desarrollado en nuestro taller con ayuda de nuestros profesores. Más que nada, ellos nos orientaron en alguna que otra duda que teníamos. Sin embargo, nosotros fuimos los creadores de ese robot. Como ya lo he mencionado, fuimos juntando diferentes partes de cómo encender un LED, cómo seguir continuar con las llantas, giros, etcétera. Y lo más importante que yo cabe resaltar aquí de los alumnos, ellos investigaron autónomamente todo lo que es el funcionamiento del Bluetooth y por el cual controlan el teléfono. Entonces, ¿alguna otra cosa quisieran agregar, chicos? Pues básicamente también les quiero decir que esta aplicación la desarrollamos para Android. Exclusivamente es para Android. Sin embargo, le podemos... ya estamos trabajando en una aplicación que funciona para iOS. Como ustedes sabrán, Android es el sistema, se podría decir hasta cierto punto, el más común que hay. Precisamente pensando en eso, fue que empezamos a idear lo de la aplicación para Android por medio de Bluetooth. La aplicación funciona en cualquier dispositivo que tenga Android 2.3 en adelante. Esta aplicación como tal sirve para controlar el robot y controlar algunas otras cosas que están programadas en el mismo código base. Muy bien, pues en grandes rasgos creo que los chicos han explicado perfectamente cómo funciona el auto autónomo y para qué sirve. Y no sé, chicos, por último, pues algo más que quieran mencionar referente al laboratorio, referente a la nueva experiencia que vamos a estar en otros concursos más recientemente, a futuro, que ya viene en vísperas el siguiente concurso, y lo más importante, todo lo que les ha servido en el laboratorio. Bueno, pues más que nada, nosotros quisimos sobrepasar todo. Para nuestro taller es diseño de circuitos eléctricos. Nuestro proyecto fue de electrónica. Nosotros quisimos llevar más a fondo, como ya por decir, los conocimientos que tenemos en nuestro taller y a poder usarlos para nuestro proyecto. Muy bien. Nosotros nos quisimos pasar más, sobrepasar los límites de la electricidad, conociendo la electrónica y la mecatrónica, pudiendo conocer la innovación que ha existido y cómo se va desarrollando conforme va pasando el tiempo. Experiencias fue que aprender a más que nada a sobrepasar tus límites de conocimientos de uno mismo. Y como hemos estado en este concurso, también hemos participado ya en una oportunidad en otro concurso, y como dice el maestro, más adelante tenemos la esperanza de volver a ir a otros concursos en otros lugares o en otras delegaciones, se puede decir. Muy bien. Tú, Diego. Bueno, para mí estar en este concurso fue algo maravilloso,
que nos ha ayudado más que nada a sentirnos orgullosos de nosotros mismos y de nuestra escuela, porque nuestros maestros nos han apoyado y más que nada eso, con su apoyo nosotros pudimos hacer nuestro robot. Como antes ya lo han mencionado, para nosotros fue un orgullo concursar en ese concurso, valga la redundancia. Y más que nada, en mi caso fue la primera vez que concursé en un concurso de robótica. Y pues básicamente, como ya lo habíamos mencionado, este robot fue creado precisamente para eso. Les queremos dar una pequeña demostración de cómo funciona nuestro robot. A ver, Raúl, expliquen lo que lo... Quisiera... Levántalo, güey. Sale tú por la mano. Quisiera que ustedes vean las ruedas. En este caso, yo voy a girar hacia adelante y están girando hacia adelante. En este momento voy a girarlo hacia atrás y vean cómo cambia de dirección. Están yendo hacia atrás. Cuando yo quiero darle a la derecha, para una rueda y sigue la otra, haciendo un movimiento que simula, o mejor dicho, ejecuta... básicamente el movimiento. Ustedes aquí pueden ver también la aplicación en la cual nosotros desarrollamos. Vuelven a ver el movimiento y les queremos dar el modo autónomo, que ustedes vean cómo al poner un obstáculo, el robot manda una señal la cual precisamente esquiva obstáculos. Quisiera que ustedes vieran la aplicación. En este caso es algo sencillo, en distintos colores para que pueda ser bastante vistoso al público. En este caso vemos de lado izquierdo el icono de Bluetooth con la cual se sincroniza el teléfono con el celular. Se sincroniza el teléfono con el robot. Vemos allí el botón de encendido y apagado y los controles principales que sirven precisamente para las funciones que ya les he mencionado, que es de dar distintos giros, vueltas, etcétera. Bueno, por último, pues yo quisiera mencionar lo orgulloso que estoy de mis alumnos, los cuales han demostrado su gran perseverancia, los conocimientos que ellos, no hubo limitaciones, todo lo investigaron, usaron varias herramientas, tanto de internet, libros, hasta de los profesores, inclusive hasta de sus propios padres, los cuales se apoyaron, no hubo limitación, la única limitación que ellos tenían fue simplemente hacer las cosas. Nunca bajaron los brazos, por tal motivo, tanto los profesores en este caso como la dirección de las escuelas de GES, estamos muy orgullosos y más que nada el gran papel que ellos ejercieron y que ejecutaron, sin importar que estaban compitiendo con varias escuelas y a pesar de todos los obstáculos los pudieron sobrepasar. Entonces, pues más que nada nos resta despedirnos y agradecerles a todos ustedes el tiempo que se tomaron para ver esta entrevista y poder aportar con un granito de arena de parte de los alumnos hacia la DGES, ponerla en un lugar que le corresponde, que hicieran un buen papel. Y pues más que nada, pues ya nomás nos resta despedirnos. En este caso empezamos con Raúl. Bueno, yo me quisiera despedir, quisiera mandar un saludo a mis papás que me dieron todo el apoyo que quise y obtuve de ellos, a mis compañeros que igual tuve su apoyo, al maestro, a todos mis maestros que también me apoyaron en lo que más necesité. Yo les doy gracias a ustedes por habernos invitado y habernos agradecido y reconocido. Y le doy un gran saludo, le mando un gran saludo a mi mamá Alicia y a mi hermana Melina. Y les agradezco a todos mis compañeros que ahorita somos un equipo y seguiremos practicando para crear nuevas cosas. Yo quisiera mandar un saludo a todos los que estamos aquí presentes y también las gracias porque sin ellos no hubiéramos concursado y también que vamos a ir por más cosas porque siento que esto nada más es el inicio. Yo le quisiera mandar un saludo a mi amigo Leonardo y a mis padres que me apoyaron en todo. En mi caso yo le quisiera mandar un fuerte abrazo a mi amigo Luis Ángel
Un saludo a mi familia. Y pues sería, por mi parte sería todo. Por último, bueno, pues yo les quiero dar las gracias, en este caso al apoyo que yo recibí por parte de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, los cuales confiaron en nosotros después de un gran concurso de selección, hayamos logrado poder participar y representar, yo creo que dignamente, a la DGES. Y pues agradecer a todos los chicos de antemano y por el apoyo, a todos los padres de familia, los cuales siempre estuvieron 100% apoyando a los chicos. Yo creo que ellos son una gran motivación para los alumnos, para que terminen sus carreras. Ellos ya salen con la idea de que ya quieren ser egresados del Politécnico, egresados de las universidades. Ellos no tienen límites, ellos quieren seguir adelante, y ya les dije que sí se puede, sea más con un poco de esfuerzo. Pues de antemano muchas gracias y les agradecemos por su tiempo. Adiós, chicos. Adiós. 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 Adiós.